Bien, pues en primer lugar quiero agradecer la presencia esta mañana aquí de los medios de comunicación. Sé que sabemos que es un día complicado, un sábado, porque no es un día, digamos, laborable. Pero bueno, las circunstancias mandan y la verdad es que nosotros, valorando qué día podía hacerse esta comparecencia ante los medios de comunicación, pues consideramos que era el sábado por la mañana era el mejor día. Sobre todo, y también ya aprovecho para agradecer tanto a las personas que me acompañan aquí como a las personas que asisten y a las que nos han llamado diciendo que no pueden venir también, pues esa voluntad de venir a acompañarnos, o en este caso acompañarme, en esta comparecencia ante la prensa, que a través de la prensa, pues también una comparecencia ante los vecinos y las vecinas de Totana, para manifestar mi deseo de, si así se considera, encabezar la candidatura de ganar Totana, Izquierda Unida, en las próximas elecciones de mayo de 2019. Se ha hecho un proceso abierto, participativo, en el que se ha podido presentar quien lo considerase. Es decir, no había problema, al contrario, se ha facilitado desde todos los puntos de vista. Sí, se podía presentar quien quisiese y quien lo considerase, solo la única condición es que simpatizase con el proyecto de ganar Totana Izquierda Unida. Es decir, ni se pedían avales, ni se pedían, en fin, que estaba todo perfectamente planificado para que hubiese la máxima participación si alguien tenía interés en encabezar la candidatura, porque este es el primer proceso. Pasado el plazo, no se ha solo me he manifestado yo la voluntad de presentarme, y lógicamente el que me presente no significa que ya sea el candidato, porque tal y como se aprobó en la asamblea de hace un par de viernes, se aprobó aquí en esta asamblea, el método es el siguiente: se presentan candidatos y solo hay un candidato, como es el caso ahora mismo, un precandidato. Habrá un proceso participativo en el que todas las personas que manifiesten su interés en el proyecto de ganar Totana Izquierda Unida, pues pueden votar libremente, en secreto, lo pueden votar aquí. Se va a habilitar durante 3 días, jueves, viernes y sábado de la semana que viene, para que las personas que tengan interés pues puedan venir y emitir su voto. Pueden votar sí o pueden votar a favor de que yo sea el cabeza de lista, o pueden votar no, si lo consideran, y pueden votar en blanco, en este caso tendrán las 3 opciones. En caso de que hubiese habido más candidatos, más candidatas, pues lógicamente se hubiese hecho un proceso diferente, ¿no? Es un proceso vía telemática y también vía presencial. La idea que tenemos, ya en este caso no hablo por mí solo, la idea que tenemos es que este procedimiento tenga la máxima participación, es decir, que tenga la máxima participación, porque también en función de la participación que haya, pues habrá de alguna forma, por decirlo de alguna manera, más autoridad por parte del candidato para encabezar ese proyecto. Lógicamente, pues un candidato, en este caso yo, que llevo tiempo en la política, que tengo tiempo de concejal, que, en fin, dentro de la política local, que es lo que a mí me gusta, quiero dejar de manifiesto que yo no cambiaría mi experiencia como alcalde o mi experiencia como concejal, no la cambiaría por ser diputado, ni por ser ministro, ni nada por el estilo. Me parece que la política, como yo la entiendo, el concepto que yo tengo de la política es trabajar para los ciudadanos y con los ciudadanos, y con los vecinos y con las vecinas, en su problema, el mejorar la calidad de vida. Pero el mejor lugar donde se pueda hacer política, pienso que eso es una cuestión general, lo que pasa es que también tiene que haber diputados, tiene que haber otro tipo de cargos, pero el mejor lugar donde se pueda hacer la política es en el pueblo cercano. En fin, muchas veces te da disgusto, muchas, no pocas, pero en el fondo pues te da la satisfacción de estar junto a tu gente, junto a la gente que conoces y de alguna forma te encuentras cercana a la hora de enfocar sus problemas. Porque en definitiva la política, entre otras cuestiones, es tener un compromiso, una vocación durante un tiempo, que puede ser más o puede ser menos. En democracia, por suerte,
Tú puedes querer ser concejal o puedes querer ser alcalde, pero si la gente no te vota, no eres, no puedes ser, porque así lo decide esas reglas de juego, de libertad que disfrutamos en este momento. O sea, los concejales o los alcaldes no los pone a dedo nadie, no los pone a dedo ningún grupo de presión, los ponen los vecinos y los ciudadanos a través del voto y que después el Pleno los acuerda. ¿Por qué pienso que puedo ser útil a mi pueblo y puedo ser útil al proyecto de ganar Total Izquierda Unida? Pues sencillamente pienso que en este caso la experiencia, la trayectoria tiene mucho que ver en esta decisión y sobre todo la ilusión. Desde luego, si yo no tuviese ilusión en lo que estoy haciendo y no tuviese claro que podía aportar cosas, no me presentaría, eso lo tengo muy claro. También porque puedo encabezar un proyecto que tiene unas raíces profundas desde el año 78, en el 79. Aquí hay compañeros y compañeras que ya fueron concejales en esos principios de la democracia, de la restauración democrática las primeras elecciones municipales del año 79. Y también porque este proyecto tiene futuro con mucha gente joven, con gente que se incorpora, que tiene ilusión. Y entonces se confluyen esas dos circunstancias, confluyen las raíces, sabemos de dónde venimos y también sabemos a dónde vamos. Tenemos una experiencia durante este tiempo, tenemos una trayectoria. Yo he encabezado en las últimas dos elecciones la candidatura de ganar Totana. En una pasamos de 2 a 4 concejales y en la del 2015 pasamos de 4 a 6 y hemos llegado a un punto, digamos, en elecciones municipales. Un político ha llegado a un punto que he sido alcalde de mi pueblo, de lo cual, pues lógicamente me siento muy orgulloso. En unas circunstancias que ahora explicaré, en unas circunstancias, digamos, de pacto de gobierno con el Partido Socialista, pero a pesar de eso, la sensación de ser alcalde de tu pueblo, pues lógicamente es una satisfacción muy difícil de explicar, de verdad que es muy difícil de explicar, pero defender a tus vecinos, estar con ellos y trabajar por mejorar la situación de tu ayuntamiento y de tu pueblo, pues siempre es de verdad que es una satisfacción que yo no puedo enumerar, que ahora mismo no lo puedo explicar con palabras, ni ahora mismo ni posiblemente nunca, pero es una emoción que a mí me gustaría que mucha gente la compartiese y que mucha gente llegase a eso. Hemos gobernado, circunscribiéndonos a esta legislatura, que todavía le queda unos meses, hemos gobernado en coalición, lógicamente hemos gobernado con muchas dificultades. Dificultades fundamentalmente por la cuestión económica en la que se quedó el ayuntamiento. No solamente la cuestión económica, sino también en el desprestigio que todavía se intenta que siga, o bueno, que es lógico que la gente sea muy crítica con los políticos, es normal y a mí me parece totalmente lógico, pero creo que nosotros y nosotras, es decir, el grupo de Ganar Total Izquierda Unida, los tres hombres y las tres mujeres que hemos compuesto el grupo, hemos hecho gestos, hemos hecho buenas gestiones, hemos estado cerca de la gente y hemos hecho sencillamente lo que hemos podido, dedicándole mucho tiempo, mucha imaginación y poco dinero a esa gestión, digamos, en algunos momentos titánica. Cuando yo tomé posesión de la alcaldía, al otro lunes, cuando me senté en la mesa con mucha experiencia que tuviese, pues me llegaban que si no se podían pagar las nóminas, que si venían sentencias, que había en bancos sin pagar préstamos de 4 y 5 años, en fin, una cuestión que podría hacer una tesis doctoral, o podría hacer una tesis doctoral sobre esa experiencia. Pues a pesar de eso, con mucha voluntad, con la voluntad que yo creo que también es la que me mantiene en pie en todos los sentidos, pues afrontamos esa situación y yo creo que los dos primeros años de gobierno pues marcaron una diferencia importante, tanto en la gestión como en gestos, como vender el coche de lujo, bajar el sueldo del alcalde en un 30% en relación a lo que se estaba cobrando antes, eliminar el personal de confianza. En fin, son gestos que no solucionan grandes cosas,
pero sí son gestos que dicen, que creo, que marcan un poco la diferencia, marcan el sello de cómo se puede gestionar de cara a los ciudadanos y con los ciudadanos. En esos primeros dos años, pues esa situación complicadísima, llegar el Ministerio a decirnos que nos bloqueaba todo, o sea, que era un momento en que se podía derrumbar todo lo que... Pues eso hizo que nos, yo creo que nos superásemos y consiguiésemos en ese momento estabilizar la situación del Ayuntamiento. Creo que es la parte más importante, es decir, porque nada de lo que haya podido hacer el Ayuntamiento... las cosas cotidianas, las pequeñas inversiones que ha podido hacer modestamente, quiero recordar que yo en mi discurso de investidura no prometí que iba a traer millones porque sabía perfectamente, eso sí que lo sabía, que la situación era muy compleja, pero creo que lo determinante ha sido el tema económico. Si el tema económico no se estabiliza en los primeros dos años, si no se marcan esas bases, no, el Ayuntamiento hubiese tenido que cerrar, hubiese tenido que ir no a la quiebra, porque el Ayuntamiento no puede quebrar, pero hubiese sido muy complicado de no pagar. No, mira, en fin, huelga los trabajadores de la recogida de basura, en fin, era una situación que, como he dicho, podría hacer una tesis doctoral sobre esto, pero no es el caso de venir a hablar de esto. Quizás lo que vengo a hablar es de futuro, pero lógicamente dentro de un análisis, digamos, un análisis de la propia situación. Hemos tenido dificultades y las tenemos en el equipo de gobierno. El Partido Socialista no es ganar total en Izquierda Unida. Hay una diferencia, yo creo que importante, pero lógicamente las coincidencias son más con el Partido Socialista que con otro, que con el Partido Popular o con, en este caso, con el partido que tuvo representación, que luego la perdió, que fue Ciudadanos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, creo que hemos puesto voluntad para llevar adelante, con todas las dificultades, para llevar adelante ese proyecto difícil, complicado, pero ese proyecto. Y yo pongo un ejemplo, en los últimos tiempos, cuando hablo con alguien, pues pongo siempre el ejemplo. En el 2015 hubo tres acuerdos parecidos al de Totana, el de reparto de dos años y dos años. El Ayuntamiento en Moratalla hicieron un acuerdo, Izquierda Unida y el Partido Socialista, y en Cartagena hicieron otro acuerdo, el Partido Socialista con un partido, no recuerdo exactamente, pero que no, ese no era, desde luego no era Izquierda Unida. Pues bien, de esos tres acuerdos, Totana, Moratalla y Cartagena, el único pacto que sigue en pie, que no se ha destrozado, es el pacto que hicimos en Totana. Y no se ha destrozado porque creo que por nuestra parte, a pesar de las dificultades, a pesar de las tensiones, hemos tenido la suficiente madurez, que quizá lo da también la experiencia, hemos tenido la suficiente madurez como para poder aguantar eso, pero no porque nosotros hayamos querido aguantarnos en el poder, ni mucho menos, sino porque no había una alternativa clara a esta situación. Es decir, ha habido dificultades, lo entendemos y lo reconocemos, y todo el mundo lo sabe, sigue habiendo dificultades, pero hemos mantenido el tipo y creo que eso ha sido mucho mejor que romper el acuerdo, como ha sucedido en Moratalla o ha sucedido en Cartagena. En primer lugar, porque la seriedad ante los votantes del Partido Socialista de ganar Totana y la seriedad ante la gente de nuestro pueblo de darle una cierta estabilidad a la situación, a la institución municipal, está siempre por encima del deseo personal o del disgusto que en un momento u otro podamos tener entre nosotros. Y eso está por encima de todo, porque la política no es algo de estar peleándose día a día, esa es la imagen que se da o la imagen que se quiere dar, pero nosotros entendemos que no es eso. Bien, pues dicho esto, lógicamente nuestro grupo está trabajando también, no solo está trabajando en terminar esta legislatura en las mejores condiciones posibles, todavía con muchas dificultades, sobre todo en materia económica, pero también estamos trabajando de cara al futuro. Y ese futuro, que es el por donde yo quería ir terminando el mensaje, ese futuro pasa lógicamente porque
Claro, lógicamente cada uno puede arrimar el asco a su sardina, pero yo creo, estoy convencido que ese futuro para levantar la situación de el municipio de Totana, estabilizarla y que Totana pueda funcionar y pueda mirar al futuro con cierta tranquilidad, pasa porque haya un reforzamiento de las de ganar Totana Izquierda Unida y que, aunque, en fin, esto puede parecer una cuestión personal, el tener durante 4 años la alcaldía, aunque sea en un gobierno de coalición, será... Estoy completamente seguro, estoy completamente convencido que será muy diferente a la situación que se ha dado en este momento. ¿Por qué? Porque hay que atajar cuestiones que son fundamentales y están todavía pendientes. Hay que aprobar de una vez por todas el plan general, aunque después se hagan las modificaciones que se tienen que hacer. El plan general es muy importante aprobar por varias razones, entre otras razones económicas, que el ayuntamiento puede tener ingresos, y después hay que modificar cualquier cosa, se modifica, sino también el ser político no significa que aquí se cierra uno en banda y dice, no, esto es lo que yo diga o esto es lo que este grupo diga, no, el diálogo y el entendimiento es fundamental. Hay que realizar las inversiones e infraestructuras necesarias para que este pueblo salga adelante, eso también forma parte del plan general. Hay que, en fin, tenemos un proyecto que incluso en algunos casos están bloqueados, como es el tema de la apuesta por el turismo, sobre todo centrando en que haya en Totana un museo, una colección museística que atraiga a la gente y que pueda permitirnos proyectar lugares tan importantes como la Torre de Santiago, como la Iglesia, como la Casa del Cabildo, el Arco de la Hoyería. Es decir, hay por delante retos, el tema del polígono industrial, que también sería motivo de una tesis doctoral, porque habría que ver en qué situación se nos dejó la sociedad municipal Provinvitosa cuando era y es, y estamos convencidos que la es, un elemento dinamizador de la economía de nuestro pueblo, de la generación de empleo. La apuesta por los jóvenes, por las personas que tienen dificultades, mayores de 45 años, la gente que está en riesgo de exclusión, ahí también creo que hemos demostrado estar junto a los vecinos, y también apostando por proyectos y obligando prácticamente a empresas, como en el caso de la empresa de las placas solares, a que sus prioridades sean formar y contratar a personas que tienen riesgo de exclusión, que son mayores de 45 años, y de una forma decidida, pues, cambiar el concepto que hay de administración. La administración tiene que estar cercana al ciudadano. O sea, cuando alguien va al ayuntamiento a un problema, no puede salir con otro, no puede salir con tres problemas. Esas cuestiones hay que solucionarlas. Y la gente tiene que ver el ayuntamiento como algo suyo, no como algo extraño que está ahí solo para cobrar los impuestos y para complicarle la vida. Eso es una cuestión que no se puede permitir. Y sobre todo ante las administraciones, la administración central, la administración autonómica, ante otros intereses que pueda haber, los representantes de Ganar Total Izquierda Unida siempre lo hemos estado, en esta legislatura también lo hemos estado y estamos, y estaremos siempre a favor de los intereses de los vecinos para que los vecinos no sean perjudicados gravemente cuando hay otras alternativas. Estoy refiriéndome, pues, a la línea de alta tensión de la planta de Zarcilla, a la línea de alta tensión de la catenaria del AVE, o al proyecto modificado con nocturnidad y alevosía, como el proyecto del trazado del AVE, que perjudica gravemente cuando hay otras alternativas. Ahí creo que no necesitamos muchos avales de que la gente nos conozca. Estamos y hemos estado y estaremos, sin ninguna duda, decididamente apoyando a la gente a la que nosotros representamos. ¿Nos haya votado o no se haya votado? Porque esa es otra cuestión. Y en esto quiero terminar. Para mí y para mi grupo y para las personas que nos apoyan en Ganar Total Izquierda Unida, el eje de cualquier cuestión política son las personas. Y como el eje de cualquier cuestión política son las personas, pues nosotros queremos estar con las personas. Lógicamente, con las que más lo necesitan estaremos más, porque es también una función muy importante de la política a la hora de equilibrar la situación. Y bueno, si voy a terminar ya, porque creo que me he alargado bastante,
solo era explicar una razón, pero que quería también aprovechar para poner de manifiesto estas líneas muy generales, porque de estas cosas se irá desarrollando y se irá hablando en los próximos tiempos. Y bueno, terminar diciendo que yo hago un llamamiento a la participación en esta fase, en la participación de mucha gente. Pueden votar y pueden participar las personas que puedan simpatizar con nosotros. Se va a habilitar, posiblemente lo pondremos de manifiesto posiblemente en una hora o mañana, ya concretando que puede ser el jueves por la tarde, viernes y sábado, para que la gente pueda venir aquí, pueda votar libremente, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Sinceramente, para mí, aparte de una cuestión estatutaria o personal o de lo que se pueda plantear a la hora de que un grupo presente a un candidato, para mí es muy importante conocer la opinión de la gente, la opinión libre de la gente. Y la opinión libre de la gente es votar en secreto y poner de manifiesto cuál es su interés. Así que jueves pondremos el horario, jueves, viernes y sábado de esta semana que viene se va a poder emitir votos por parte de las personas que quieran, siempre y cuando la única condición es que tengan ciertas simpatías con nosotros. No necesitan ningún otro compromiso, solo venir y emitir su voto libremente. Y bueno, pues termino por donde empezaba. Agradecimiento profundo a la gente que ha estado aquí. Habrá tiempo, ¿no? Pero como es natural, muy especialmente a mis compañeros y a mis compañeras que nos están acompañando estos 4 años en el ayuntamiento, a los medios de comunicación y a la gente pues que habéis tenido a bien acercaros por aquí de alguna forma arropar o apoyar esta decisión mía, que me siento con este reto me siento de mucho más ilusionado que la primera vez. Será porque tengo esa condición de que se va regenerando la ilusión, porque creo que se pueden aportar cosas, y sobre todo trabajando en colectivo. No es una cuestión individual, no es un proyecto mío exclusivamente, es un proyecto de todos y que queremos que sea de la máxima gente para gobernar para todo el mundo, para que nos vote y para que no nos vote. Eso creo que también lo hemos demostrado. Así que si por parte de los medios hay alguna cuestión. Hay dos opciones, ¿no? Apoyar su candidatura para ser candidato de Gran Totana, o no apoyar por parte de los simpatizantes de Gran Totana. Si sale extraño, pero si sale no, ¿cómo se lo tomaría? ¿Qué reflexionaría? Quizá me lo tomaría bien, porque yo soy una persona respetuosa con la democracia. De hecho, posiblemente podíamos haber planteado el que si había uno, como pasa en otros lugares, que si había uno ya con eso vale. Creo que el candidato de Izquierda Unida debe tener, o en este caso el candidato, digo candidato porque no hay ni candidata ni hay otra alternativa, de momento. Bueno, de momento ya se ha pasado el plazo, pero que tiene que tener el máximo respaldo posible. Si no lo tiene, no pasa nada. O sea que yo, conmigo se puede contar para lo que se necesite, pero si no tengo el apoyo, lógicamente, que no va a pasar absolutamente nada, al contrario. Van a tener mi apoyo y, en fin, posiblemente me puedan hacer, de alguna forma me puedan liberar de esta ilusión que tengo por trabajar y estaría haciendo otras cosas. Porque esa es otra historia. La política no es ser concejal, no es ser alcalde. La política es el día a día, el trabajo, el compromiso, las asociaciones, en todo, en tu barrio. Y yo no voy a dejar de ser político nunca. Es una cuestión que no sé si vocación o lo que sea, o manía, o afición, pero yo más bien lo inclino porque es una vocación. Así que lo que sí pido es que se vote libremente, y si la gente no está de acuerdo con mi candidatura, pues que lo vote y yo tomaré buena nota para no presentarme y se buscará otro candidato, otra candidata. ¿En el caso de que sea positivo la candidatura, cuándo se presenta? El calendario y el método que hemos hecho es que para las fiestas, en fin, para el 5, el 6 de diciembre, ya esté el candidato, perdonad que diga siempre el candidato porque no hay otra alternativa, ¿sí? En este momento, es decir, el candidato esté elegido, esté refrendado, las fiestas hasta después del 7 de enero
trabajaremos internamente, pero no se van a hacer nada. Y luego todo el proceso de elección de candidatura se hará posteriormente. A primero de abril, a final de marzo, a primero de abril, estará la candidatura. Todavía se está viendo a gente. Y, lógicamente, en la candidatura pues también habrá un proceso participativo en el que puedan, en el que se refrende, o si hay alternativas, que se presente en ese proceso, en una asamblea, en una votación, en fin, que todo lo que se vaya a hacer se va a hacer en ese sentido. Entonces, a partir de enero, cuando termine la fiesta, es cuando vamos a iniciar ese proceso y también vamos a ir terminando lo que es el programa de gobierno, lo que es el proyecto de programa de gobierno. Cuando uno está en el gobierno, siempre hay un desgaste. Bueno, yo la primera pregunta era, la primera parte de la pregunta. Que se desgasta, bueno, cuando sí. Se gobierna hay un desgaste. Sí, y además, si tiene ese desgaste lo primero y luego si el planteamiento que hay, el programa que hay de varias opciones por parte de los votantes y también es diferente a cuando se gobierna en coalición. Vamos a ver, la primera parte, lógicamente, gobernar tiene un desgaste. Y para nosotros quizá más. Porque nuestro votante, nuestra gente, tiene en el ADN una capacidad crítica muy grande. Entonces, no es lo mismo estar planteando una alternativa, haciendo una crítica al poder, que luego asumir el poder. Y asumir el poder significa también tomar decisiones que a veces no son agradables para la gente, ¿no? Entonces, claro, en esa actitud crítica de nuestros votantes habría también una posibilidad totalmente respetable. Nosotros vamos, o yo voy a intentar convencer a la gente de que no. De hecho, hemos estado informando constantemente de nuestra gestión para explicar que no es así, que nosotros hemos trabajado y no podemos decir que todo sea bueno y que todo sea brillante, pero que hemos trabajado en la misma línea que se hubiese trabajado de otra forma. Cuando alguien, un grupo político se presenta a las elecciones o hay un grupo político, lógicamente es cuando no está de acuerdo como se están haciendo las cosas y plantea una alternativa política. Quizás eso sea un poco la base fundamental, pero esa alternativa política es para gobernar. Y cuando se da la oportunidad, como se nos dio en el 2015, pues hay que gobernar. Y hay que gobernar y entonces hay que asumir los riesgos que tiene gobernar, para nosotros también. Y luego hay una otra cuestión, que yo ya lo voy a adelantar. Nuestro objetivo es ser el partido más votado. Nosotros queremos ser el partido más votado. No voy a decir que queremos sacar mayoría absoluta, porque eso sería absurdo. Pero decir que queremos ser el grupo político que se presenta a las elecciones más votado, eso está claro. Nuestro planteamiento es ser el más votado, plantear una alternativa y, lógicamente, entendernos con todo el mundo, pero especialmente con la gente que pueda coincidir con nosotros. Esta fórmula actual, no, desde luego, en este momento puedo decir que yo no soy partidario de repetirla de la forma que se ha hecho. Se ha utilizado esta fórmula, esa es mi opinión, luego habrá que ver lo que piensa ganar Total Izquierda Unida. Es decir, esta fórmula se ha hecho porque no había que salir de la situación que se daba. Eran 12 años de caos, eran 12 años de desastre, desde nuestro punto de vista, y había que salir. Pero eso yo lo entiendo como una transición. O sea, hay que ir a una transición a la normalidad, y la normalidad es que haya un alcalde 4 años y que haya un equipo de gobierno con un proyecto claro, que no esté a mitad viendo si es que ahora apruebo el plan de ajuste o ahora no apruebo el plan general o ahora esto o ahora lo otro, ¿no? Es decir, eso tiene que romperse de alguna manera. Así que nuestro objetivo fundamental es ser el partido más votado y, en segunda parte, entendernos con la gente desde el diálogo, desde el entendimiento, pero creemos que tenemos derecho y tenemos vocación de gobernar este pueblo, y gobernar este pueblo significa tener la alcaldía. O sea, el gobierno municipal siempre significa tener la alcaldía. El alcalde tiene el poder y los concejales son delegados del alcalde. Y hay unos acuerdos políticos que se pueden hacer con todos los grupos, un entendimiento con todos, con los que se entiendan mejor, o sea, con los que tengamos coincidencia, lógicamente será mejor. Y luego tendrá que haber una oposición que plantee alternativas. Así que ese es el objetivo que tenemos y, en fin, creo que el tema está claro. Lo iremos desarrollando en los próximos tiempos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias
Y también, bueno, de verdad que para mí ha sido un placer y me siento muy contento pues tener el apoyo que tenemos, tanto las personas que me acompañan aquí como las que había asistido esta mañana a esta rueda de prensa. Gracias.